Entonces, en esta primera parte de la clase vamos a continuar con el tema de la clase anterior, que era sobre los dispositivos de red. Entonces, voy a ir haciendo simulaciones mostrando cada dispositivo. Entonces, ¿cuál era el más sencillo de todos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el dispositivo de red más sencillo? El hub, profe. Sí, señor. Centrador. Listo. Gracias Ya a los dos los que respondieron. Correcto, es el hub. Entonces, vamos a venir acá y lo vamos a buscar. Listo. Está acá, mire, hubs. Listo. Vamos a colocar un hub. Aquí está. Vamos a colocar bueno, unos cuantos dispositivos terminales. Coloquemos, por ejemplo, cuatro. Aquí hay un PC de mesa, un portátil. Coloquemos un servidor. Y coloquemos. No sé, otro portátil, ¿listo? Vamos a unirlos todos aquí. Profe, una Ustedes. pregunta, qué Sí, señor, pena. cuéntame. ¿Su merced sabe aquí en Google Meet cómo puede uno agrandar la pantalla, pero que se salga, o sea, que no se vean las personas que están conectadas, porque es que la pantalla suya se ve pequeñita y los Dele nombres no se ven? acá, dele acá en mi pantalla. Dejar fijar, deje fija la mía justamente, mire, a todos les aparece este icono, dele a la mía, ¿listo? Bueno, continúo. Entonces, con este símbolo de acá aparece todas las conexiones, ¿listo? Entonces, aquí utilizamos, podemos utilizar cable de par trenzado, entonces fíjense, perdón, recuerdes en el UTP el par trenzado tenemos dos versiones, uno que se conecta directamente y otro que es cruzado, ¿listo? Entonces, bueno, aquí no sé por qué no me aparece, pero este es el cruzado, no sé por qué no me aparece el nombre, pero bueno, este es el directo, ¿listo? Entonces vamos a conectar, aquí dice fase Ethernet, entonces vamos a utilizar fase Ethernet. Fíjense que el hub, en este caso tiene 5, 6, perdón, 6 entradas, la 0. La 1, 2, 3, 4, 5, listo. Tiene 5, 6 puertos, listo. Entonces vamos a ir conectando. Piensen que el PC, pues obviamente tiene USB y tiene RS-232, que es una comunicación serial, pero nosotros vamos a utilizar el protocolo de Ethernet, listo. Entonces vamos cableando de esta manera. La otra es que ustedes pueden, si no están seguros el tipo de cable, pueden utilizar esto, listo. Entonces, vean que automáticamente nos está utilizando este cable directo que estoy utilizando, ¿listo? Que nuevamente les recalco, es el cable par trenzado que vimos, creo que hace dos clases que vimos la temática. Entonces, listo. Aquí ya tendríamos las conexiones de los dispositivos finales con el hub, ¿listo? Le tenemos que colocar direcciones IP, entonces le damos doble clic, luego vamos a desktop, vamos a IP configuración y vamos a utilizar unas direcciones IP. No hemos hablado mucho de este tema, es lo que vamos a ver teóricamente hoy. Terminamos esta parte que dejamos inconclusa la clase pasada y procedemos a ver las direcciones IP, ¿listo? Entonces, bueno, entonces vamos a utilizar la dirección más común, 192.168.1. Este número va a variar entre 0 y 255, ¿listo? Entonces voy a colocarle este 10, por ejemplo, y así para el resto de equipos, para colocarlos en una misma red, ¿listo? Es decir, si coloco esta dirección para todos de este tipo, pues los estoy conectando en una misma red, ¿listo? Entonces a este coloquémosle punto 20, ¿listo? A este coloquémosle que termine en punto 15, 192.168.1.15, ¿listo? Y a este último igual. Entonces, lo mismo, 192.168.1. no sé, 60, ¿listo? Y ahí tendríamos. Entonces, aquí aparecen unos mensajes. Entonces, le damos Disculpe, acá, profe. señor. ¿Esa sí la asigna es con clic derecho y las propiedades? Doble clic. Para esto, doble clic. Ah, vale, profe, Desktop gracias. y luego IP Configuration. Vamos aquí a simulación y vamos y sacamos esta barrita, ¿listo? Simulación y sacamos la barrita que ve acá. Y ahora sí le damos aquí en enviar mensaje y va a enviar un mensaje de acá, por ejemplo. Vamos a ver qué ocurre, ¿listo?
Esta es la velocidad, vamos a aumentar la velocidad y con este le damos iniciar. Entonces, ustedes se acuerdan qué era lo que hacía el hub, ¿no? ¿Cuál era la función principal? ¿Sí se acuerdan? Enviar paquetes entre dos dispositivos. No. ¿Alguien, quién se acuerda de lo que hacía el hub? ¿Cómo? Replicaba, es un dispositivo que recibe, o sea, recibe la señal y la replica a los demás puertos y se replica en Correctamente, exactamente. Entonces, fíjense, aquí nos damos cuenta que le damos reset y le damos otra vez iniciar. Fíjese que él hace eso que está diciendo el compañero. Ve. A pesar de que yo le estoy diciendo, venga, envíeme el paquete de aquí a acá, él replica esa información en todos sus puertos. ¿Listo? Eso es lo que hace el hub. ¿Listo? El hub era uno de los dispositivos más antiguos y que en la actualidad ha sido reemplazado por el switch. Entonces, siguiente equipo, switch. Vamos a trabajar con el switch. Vamos aquí en dispositivos de red. Vamos aquí a switch y utilizamos uno de estos. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Y la misma técnica. ¿Listo? De hecho, voy a utilizar este para no estar cambiando, para no estar colocando tantos dispositivos y no rinda. Entonces voy a utilizar estos mismos. ¿Listo? Entonces vean, nuevamente cableo. Igual utilizamos el cable directo. El cable directo se utilizaría entre un dispositivo como un switch y un dispositivo terminal. Si ustedes conectaran entre switch y switch, si sí tiene que ir cruzado, por ejemplo, ¿listo? Para que les funcione. Si colocan directo, no va a funcionar porque se conectaría transmisor con transmisor, ¿cierto? Eso es lo que pasa. O sea, para que me entiendan un poquito, cuando hablamos de cable directo y cable cruzado, es que el cable directo, por ejemplo, el transmisor, digamos, en un extremo, está conectado directamente con el extremo, con el transmisor del otro extremo, ¿listo? Este sería, y el receptor de un extremo conectado con el receptor del otro extremo, ¿listo? Eso sería un cable directo. Un cable cruzado sería inverso. En un extremo, ese cable está conectado al transmisor y en el otro extremo está conectado al receptor y viceversa, ¿listo? Eso, digamos, cuando vamos a conectar, por ejemplo, dos routers, dos switches, hay que hacer esa metodología. Listo, entonces continúo. Entonces, fase Ethernet, recuerden, es uno de los estándares Ethernet. ¿Alguien se acuerda la velocidad de fase Ethernet? de 100 megas. Sí, señor, Correcto. 10 mega, 10 Correcto. megabytes. Correcto. Fase Ethernet fue el que evolucionó el estándar Ethernet, que era de 10 megas. ¿Listo? Entonces, las direcciones recuerden que ya están, ¿no? Entonces, ustedes con colocar el mouse encima pueden ver la dirección. Mire, aquí dice 192.168.1.10 y aparece un slash 24. Ese slash hace referencia a la máscara de subred, que es tema que no veremos en esta clase. Ni siquiera alcanzamos a ver en este corte, sino para el siguiente. ¿Listo? Por ahora nos importa que podemos ver la dirección IP. ¿Listo? Vean, nos paramos, no presionamos nada y nos aparece la dirección. Entonces recuerden, vean, todos están, mire, 192.168.1. Este igual, 192.168.1, igual que los otros, hace referencia que están en la misma red, ¿listo? Si los tres octetos son iguales, están en la misma red. Esto es porque este tipo de dirección es clase C, y en la clase C, si los tres primeros octetos son iguales, van a estar dentro de la misma red. Más rato les explicaré bien este tema para que me lo entiendan. Por ahora quédense con eso, que sí. Si esos tres primeros octetos son iguales, están en la misma red. Si ustedes, por ejemplo, cambiaran ese 1 por un 2, ya ese dispositivo está en otra red. O igual, si cambian ese 192 por otro número, también ya se encontraría en otra red. Listo, entonces vamos a enviar un paquete de acá a acá, por ejemplo, a ver si llega. Estos enlaces en naranja significan que aún no están bien, digamos, como que no hay conexión, entonces puede generar ese error. ¿Listo? De hecho, creo que ahí generó error. ¿Listo? Entonces, voy a enviar aquí, mire, envío de acá de PC0, lo voy a enviar al laptop y fíjense que en este caso me funcionó. Y bueno, entonces voy a enviar ahora de un dispositivo a otro. En este caso, va a enviar desde el PC0 hasta el server
y veamos que también llega la comunicación. Entonces, este, a diferencia del hub, se está creando un canal de comunicaciones, ¿sí? Al inicio ustedes se pudieron dar cuenta que envió un mensaje a todos los dispositivos. Ese mensaje es normal. Cuando les pase por primera vez, es normal y eso se debe a que está enviando un mensaje para hacer reconocimiento de la red. Es decir, el switch en ese momento está haciendo reconocimiento de la red. Ese justo que le estoy mostrando. En ese caso, él está enviando ese mensaje de broadcast para saber qué dirección está relacionada con qué puerto. O más bien, o qué dirección MAC está relacionada con qué puerto de los que tiene. ¿Listo? Pero fíjense que de ahí en adelante, él envía el mensaje directamente uno a uno. ¿Listo? Fíjense que ahí ya envía el canal uno a uno. Entonces voy a volver a enviar el mensaje a ver si nos pasa, si vuelve y aparece esa comunicación broadcast. ¿Sí ven? Eso es un reconocimiento de la red. Listo, señores. ¿Alguna pregunta de lo que les acabo de explicar? Entonces, pregunten si tienen No preguntas o sé. algo, porque esto que estoy haciendo lo van a hacer ustedes. Todos los que estoy haciendo los van a hacer. Bueno, Profe, pues yo tengo una pregunta, señor, pero no cuénteme. de lo que acaba de explicar, sino lo de ahorita, no lo entendí muy bien. Entonces, no le directito. Hay una manera de en el programa, no sé, visualizar esa parte o algo así para entender mejor. ¿Cómo? ¿Que hay una parte, una forma de Sí. visualizar qué? Sí, es que no entendí el tema del cable cruzado y cable directo. Espera a ver si tengo. Es que creo que la clase pasada no les alcancé a mostrar una parte. No sé Profesor, si yo tiene creo que ahí es mejor imágenes. explicarlo con el, con las puntas del RJ45 como se deben punchar, ¿no? Para que uno entienda mejor. Sí, vea. A eso Ajá. se refiere a las conexiones. Sí, Ah, ya. Ah, no, sí, es exactamente. que ya Vea, más lo claro. que pasa es que se cruzan. Entonces, el ejemplo básico que yo les decía es que en un extremo, por ejemplo, aquí hay un transmisor y aquí a la salida se conectaría al transmisor en el caso de un cable directo, ¿listo? En el caso de un cable cruzado, el transmisor se conectaría aquí a un receptor, ¿listo? Entonces, cuando ustedes conectan dispositivos como dos switches, ustedes tienen que utilizar cable cruzado, ¿listo? Si utilizan un dispositivo final como un computador y un switch, entonces utilizan cable directo, ¿listo? Igual se pueden ayudar con este automático, ¿listo? Si llegan a tener alguna duda. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces les voy a mostrar aquí cómo voy a generar otra red y cómo. ¿Qué va a pasar si yo creo o coloco un dispositivo en otra red utilizando un switch? ¿Alguien se acuerda? Profe, una pregunta, pero digamos, No sé. el crear otra red es que usted pone el 192.168 y punto 1, lo que pone después del punto 1 es lo que genera la otra red. No, 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 pues no me está poniendo atención. Eso lo repetí varias veces. Vea, No, no, no. si están los tres primeros octetos iguales, son la misma red. Sí. El último octeto hace Es para referencia al diferenciar. dispositivo de la red. De pronto eso se me olvidó. El último octeto hace referencia a cuál dispositivo. Este último número no puede ser igual en los dispositivos. Estos tres hacen referencia a la misma red. Esto hablando de esta dirección. Es que esto es un tipo de dirección clase C que son las más sencillas. Más rato les explicaré muy bien este tema de direcciones IP para que me comprendan un poco más. Por ahora, entonces, si yo le cambio este que inicialmente era 1 para todos, se lo estoy cambiando al 2. Como se lo cambia al 2, estoy creando otra red. ¿Listo? Es decir, estoy diciendo que este dispositivo está en otra red. ¿Ustedes se acuerdan Ah, qué o sea, pasa? cualquiera. ¿Se acuerdan O qué sea, pasa? cualquiera. Cuéntame, Jorge. O sea, cualquiera de esos tres, digamos, de esos tres grupos de números, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, digamos, si cambia el 192 o el 168 o el 1, Sí, ¿sí? si cambio alguno de Ya, ya esos, sé. creo otra red. Eso. Ah, ok, Entonces, profe, vale. ¿alguien se acuerda qué pasa cuando
Tenemos dos redes distintas en el switch. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el switch? ¿Qué hace el Solo switch se con eso? comunica con la red de él. Ajá. Es decir, no habría qué. No habría comunicación con el otro Con la red dispositivo. exterior, pero con la otra, la segunda red. Correcto. Correcto. Entonces vamos a verificar nuevamente. Enviemos entre estos dos que se supone que están en el mismo dominio, ¿no? Entonces, ahí están haciendo el reconocimiento. Ya les dije que eso es normal, por si de pronto notan que pasa algo raro, que es el primer mensaje que envía para reconocimiento de red. Vean, esos dos hubo comunicación, ¿listo? Ahora vamos a enviar entre este y este, ¿listo? A ver si hay comunicación. Vea que ya empezó a darme error. Sin embargo, volvemos y le damos reset o a ver si es que de pronto es un error, porque fíjense que al inicio a veces genera errores. Definitivamente, vean que no me permite la comunicación, ¿listo? Porque están en dos redes distintas. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa si a este le coloco el 2 acá? ¿Habría comunicación entre esos dos si le coloco el 2 a este? No, señor. Ah, Entre estos dos. entre si tiene el mismo Porque el 2, switch se sí. comunica entre la misma red, pero Sí, no la claro, misma red. ingeniero. No, se supone que no, porque el switch está con la otra red, entonces el switch no podría comunicarse con ninguno de los No, dos. sí se puede. Lo que pasa es él no puede comunicar dos redes distintas. Pero si la red es igual, sí lo va a permitir. Ya Sea, simulémoslo. tienen el número 2 antes del Ajá. tercero. Entonces, vea, ahí de hecho hizo el broadcast y le respondió. Es decir, entre estos dos hay comunicación porque están dentro de la misma red. Y me ¿Listo? repito, los otros dos no van a comunicarse porque no están. Correctamente. O sea, entre estos dos hay. Y pregunta, vean las direcciones que hay en este, por ejemplo. Vean. 192, 168.1.20 y el de este. 192, 168.1.60. ¿Entre estos dos habría conexión? Sí, Sí, señor, profe. sí, porque son Correcto. la misma dirección IP. Están en la misma red. Sí, señor. Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces, vean, estos lo rechazó. Ahí estaba haciendo el broadcast. Le damos reset si quieren y miran que efectivamente sí envía el mensaje tal cual. ¿Listo? Entonces, ahí ya habríamos explicado el hook y el switch. Ahí evidentemente se puede notar que el hook envía los mensajes por todos sus puertos siempre. El switch no, el switch crea un canal de comunicación entre solo dos dispositivos. Que no se vayan a confundir que el primer mensaje que envía el switch es de broadcast, es para hacer un reconocimiento de la red. Entonces, no se vayan a confundir con eso. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. cuéntame, sí, señor. En el hub no se podría hacer lo mismo, digamos, acá en el switch. Digamos, si un equipo se cambia y te quedaría totalmente aislado. Pues si quiere implementémoslo. No, en teoría no lo reconocería, pero ya simulémoslo a ver para que lo vea. ¿Listo? A ver, rápidamente. Pero no. La respuesta es no porque pues están en dos redes distintas y el hub no puede hacer eso. ¿Listo? ¿Quién es el que puede comunicar entre dos redes distintas? El router. Correctamente, eso es el señor router que es capaz de hacer esas jugadas. ¿Listo? Entonces vean que cuando yo intenté enviar el mensaje de acá, creo que es, vean, de una vez me arroja error. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a hablar del bridge. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, a ver, coloquemos estos dos al extremo, coloquemos dos hub. Siempre me pierdo, aquí están dos hub, entonces uno acá y uno acá. Y bueno, dejémoslos todos en una misma dirección, ¿listo? Para hacer la prueba que queremos hacer. Entonces, retomo estos que estaban en el tercer octeto en 2, lo bajaré en 1 para que pues haya comunicación con el resto, ¿listo? Y coloco un bridge que no recuerdo. Ah, bueno, acá está, ya creo que lo vi. El bridge y lo colocamos acá entre el bridge y el hub, son dispositivos de red. Hay que utilizar cable cruzado. Entonces, utilicemos el automático a ver si nos lo hace bien. ¿Sí ven? Este es el cable cruzado, ¿listo? Entre dispositivos de red hay que hacer eso, ¿listo? Porque si no se conectaría el transmisor con el transmisor y pues no habría transmisión de nada, ¿listo? Y aquí, pues ya les había dicho que entre
dispositivo de red y terminal, si era distinto, ¿listo? Si era cable directo. Entonces, siempre fijarse que están utilizando el protocolo que es, bueno, el estándar. No solo existe fase Ethernet, también pueden aquí encontrar Ethernet, que no es tan común, pero sí pueden encontrar mucho gigabit Ethernet, especialmente en los routers, ¿listo? Entonces, bueno, entonces enviemos un pin a ver qué es lo que pasa. Si envío entre estos dos, ¿qué pasa? ¿Hay comunicación? Si envío de acá a acá. ¿Sí llega el Sí, mensaje? señor. Listo. ¿Y qué va a pasar al otro lado? ¿Alguien se acuerda qué hacía el bridge o el puente? Conecta los dos hubs. El bridge lo que es conectar dos dispositivos a través de su dirección física, ¿no? O Sí, así pero mismo segmentarlo. O sea, esa. no permitirle el paso como tal también. Correcto. Sí, ambas respuestas están bien, pero aquí nos vamos a dar cuenta de lo que dice el compañero. Recuerdan que el hub lo que hace es repetir por todos sus puertos, ¿cierto? Sí. Entonces, Y si el el hub mensaje lo filtra. envío de acá a acá, ¿estos dispositivos les va a llegar ese mensaje? No, señor. Claro, ¿cómo va a No. llegar? Porque el Sí, bridge va a hacer su función de segmentar la red, ¿listo? Ahí debería cortar el mensaje. Entonces, bueno, esperemos a ver un momento. una Ah, bueno, ahí lo pregunta. segmentó, vea. Ahí, sino que al inicio como que hubo un error. Ahí lo vea. Ahí lo está, ahí está haciendo la segmentación. Primero se vea. Entonces, ahí el bridge de, ¿sí ve? Corta el mensaje. Eso es segmentar la red. A pesar de que todos los dispositivos están dentro de la misma red, ya les habíamos cambiado la dirección. Entonces, ahora enviamos de acá a acá. ¿El mensaje va a llegar o no va a Pues llegar? una pregunta. Espera un momento. ¿El mensaje de aquí a allá llegará entre Yo digo este y que sí. este? Sí, Sí, debe puede llegar, llegar. sí, señor. Una Sí. dirección. Sí. Y tiene la misma IP. Ah, no. Correcto, señores. Entonces, están bien atentos al tema. Eso me parece muy bien. Claro, va a llegar, porque es que ustedes el mensaje se lo están enviando a un dispositivo de la misma red. Es decir, el bridge llega y mira. ¿Qué es lo que hace el bridge? El bridge llega y mira el Es el mensaje que le filtrado. llega, mira la tabla de direcciones que tiene, él utiliza. Bueno, mira las direcciones que tiene y dice, bueno, ¿el mensaje va para dónde? Entonces, si el mensaje, digamos, si la dirección va hacia este lado de la red, entonces él va a permitir el paso. Por eso es que él no permite el paso cuando envío de acá a acá, porque él llega y mira en su tabla. Bueno, hacia acá está la dirección que se busca, ¿no? Entonces, de una vez, parte la red. Entonces, esa es digamos, la función que tiene un bridge. Es muy importante cuando se utilizan hub porque recuerden que los hub lo que hacen es multiplicar la señal por todos sus puertos. En este caso de pronto no hay mayor problema. Digamos que aquí solo hay cuatro dispositivos. Imagínense 1.000 dispositivos. Entonces lo que ustedes hacen pues es filtrar en pequeñas redes. Por ejemplo que cada red sea de 100 computadores. Entonces utilizan varios puentes para que no se envíe a los 1.000, sino que únicamente envíen ese mensaje dentro de la red que necesitan. Qué pena, había un compañero que quería hacerme una pregunta. ¿Cuál era? Profe, por ejemplo, un puente se puede decir que se usa en una empresa o en una red para evitar saturar la red, o sea, para que no le Claro, llegue. correcto. ¿Sí? Sí, tal cual. Eso es una de las funciones principales. Filtrar para evitar tanto tráfico innecesario, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, en su empresa, no sé, ingenieros, una red de ingenieros, una red de técnicos y una red de de oficinistas, ¿listo? Entonces, ustedes quieren enviarle un mensaje a todos los ingenieros. Entonces, si ustedes tienen un solo hub para toda la red, pues ese mensaje se va a repetir. O sea, se va a enviar a todos los ingenieros, a todos los técnicos y a todos los de las oficinas. Y esa no es la idea. La idea era solo enviarle a los ingenieros. Entonces, ¿qué hace uno? Colocar un puente para que filtre y no me permita el paso a los otros, digamos, a las otras Dispositivos. secciones. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Señor. pero digamos, en el sentido, o no sé si eso lo vamos a ver después, pero en el sentido físico, ¿uno cómo programaría eso con respecto a las direcciones IP? Correcto, sí. Tal cual. Sí, es que si estuviéramos yendo a la presencialidad, haríamos
Redes pequeñitas, ¿sabes? Cosas sencillas porque esto no es un curso de redes como tal, ¿listo? Conectaríamos inicialmente dos computadores, que entre los dos computadores haya una conexión a través de un cable cruzado. Entonces, para ello hay que utilizar unas direcciones IP fijas, ¿listo? Otra práctica que seguramente hubiéramos hecho hubiera sido con un switch. Hubiéramos tomado un switch, hubiéramos conectado cinco computadores a ese switch y haríamos que los cinco computadores se visualizaran entre ellos, ¿listo? Y eso se hace a través de las direcciones IP, las configuraciones. Para programar un router, normalmente se hace a través de código, ¿listo? No hemos llegado hasta allá. Vamos a acá, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces continúo. El último equipo es el router. El router es el que es más complejo de todos. Digamos, este ya hay que configurarlo. Entonces, pues presten atención. Digamos, yo sé que este tema no lo hemos visto en enrutamiento, pero quédense con la idea básica que les doy para que puedan hacer la simulación, porque el trabajo que tienen que hacer es repetir estas simulaciones con otras direcciones IP. Entonces yo ahorita les diré con qué clase de dirección y con diferentes dispositivos. No van a ser los mismos cuatro, sino coloquen cinco, tres, seis, no sé. O sea, no lo hagan igual y las direcciones IP no pueden ser las mismas. ¿Listo? No puede ser la misma 192, 178. Les voy a decir qué clase de dirección van a utilizar. ¿Listo? Ahorita cuando veamos las clases de redes les diré. ¿Listo? Entonces aquí tengo el router. Entonces voy a conectar el router y conecto aquí, a ver, el switch. Entonces, coloquémoslo aquí más bien horizontal. Y vamos colocando los cables, ¿listo? Ah, bueno, perdón, me falta el switch. Entonces, este tema de enrutamiento creo que lo vemos dentro de dos clases, más o menos, si no estoy mal. Es una clase de solo este tema, ¿listo? Bueno, entonces venimos acá, conectamos los terminales al switch y del switch al router. Entonces, en este caso vamos a conectar dos redes distintas, que como ya se dieron cuenta, ni el hub ni el switch pueden hacer eso. ¿Listo? Ni el puente tampoco. Si son dos redes distintas, pues no va a haber comunicación. El que lo hace es el router. ¿Listo? Bueno, entonces esto que aparece en rojo quiere decir que no hay comunicación, no hay enlace. Ahí hagan de cuenta que hay un cable roto, por así decirlo. No es que el cable esté roto, solo que no hay comunicación entre esos dos. El naranja, recuerden que significa que hay algún problema y que todavía como que no se ha actualizado. Entonces ustedes envían un mensaje entre esos dos equipos para que se coloque en verde. Al inicio puede aparecer ese problema mientras se actualiza. Entonces ustedes envían el mensaje para que se actualice ese color naranjita. ¿Listo? Es como un error del programa, por así decirlo. ¿Listo? Para que más o menos tengan idea. Bueno, ¿sí ven? Es como un errorcito del programa. Creo que a veces ni se actualiza y toca es más bien enviar los mensajes. ¿Listo? Entonces, el router. ¿Listo? ¿El router qué? ¿Cuál es la función del router? ¿Alguien recuerda? Comunicar más de diferentes redes, ¿no? Listo, esa es una, comunicar diferentes redes. ¿Y qué más hace? Recibir la señal del operador de telefonía y convertirla de análoga a No, digital no, pues eso más encaminar el paquete concretamente a es través de la modem. IP. Hay una Envía función información de principal. la IP entre varios switches. ¿Cómo, cómo? Envía información entre switches. No, tenía que ver con el algoritmo de Dijkstra. Decide Ah, o sea una que ruta busque más la dirección corta, más corta, profe, agrega más corta para llegar a más. su Listo, destino. listo. Le, le, Selecciona el re, camino más corto. le, bueno, listo. Más general que eso, le repito, es enrutar, hacer un Enrutar, pues, enrutamiento, a través de ¿listo? una ¿Y cómo hace eso? Buscando la ruta más adecuada. Entonces yo los corregía muchos hoy que decían que el algoritmo de Dijkstra consistía en conseguir la ruta más corta. Y no es así. Es lo que hace es un balanceo de carga de acuerdo a unos pesos y dependiendo de esos pesos, pues mira por qué las enviaron. El camino más corto, o sea, la ruta más adecuada no siempre es el camino más corto, ¿listo? ¿Por qué? sí. Porque puede ser que la tecnología en esos enlaces sea muy mala. Por ejemplo, entre, digamos, que sea un enlace muy corto utilizando, no sé, cable coaxial, ejemplo, no sé,
Par trenzado, del más sencillito, categoría 3. Y que por otra comunicación haya fibra óptica. Entonces, muy seguramente el que está con fibra óptica va a llegar más rápido a pesar de que el otro esté más lento. Ese es un ejemplo. También tiene que ver el ancho de banda, los retardos qué tanto tráfico haya, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, entonces vamos al router. Ah, bueno, aquí voy a cambiar las direcciones. Entonces, vean, este tiene la punto 1, punto 10, punto 1, punto 20. Este tiene la punto 1, punto 60. Le vamos a cambiar a la 10 acá, por ejemplo. Y así lo colocamos en otra red. ¿Listo? Y a este igual, 10. Entonces ahí ya estaría generando dos redes distintas. ¿Listo? Entonces, voy a enrutar acá, ¿listo? Entonces se supone, bueno, perdón, se supone que no, vean, no hay comunicación de acá a acá, pues evidentemente no hay, incluso los enlaces están en rojo. Entonces vamos a configurar el router. Entramos acá, vea, este tiene Gigabit Ethernet, dependiendo del router que ustedes utilicen van a tener diferentes tecnologías. Este es Gigabit Ethernet, entonces tiene velocidades, vea, este tiene 1000 megabytes por segundo, que es un gigabit. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar la dirección. Entonces va a tener dos puertos. Vean, ustedes se paran aquí, mire, dice gigabit 00 y este es el gigabit 001. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el que va por acá es el 00. Entonces vamos a colocar la dirección, una dirección que esté dentro de esta red. 192.168.1. Punto 1. Estándar, lo estándar es que los routers siempre utilicen la dirección 1. Listo acá. La dirección 0 hace referencia a la red. Es decir, dice, si allá hay 1000 equipos, entonces ustedes al colocar la 0, quiere decir allá. Alguno de esos equipos de la 0. ¿Listo? Ya ahorita veremos más a fondo. O sea, que se encontremos con lo básico que les digo para poder hacer funcionar esta simulación, para ver cómo funcionan los diferentes dispositivos de red, pero más adelante veremos muy bien cómo funcionan estos dispositivos. ¿Listo? Entonces, aquí estándar la 1, ¿listo? Por estándar, siempre la 1. Y le damos on para encender el enlace, vea que se puso verde, ¿listo? En el siguiente, pues ya les había dicho que esta la, aquí, o sea, al ustedes pararse, decía que era la 001, ¿listo? Entonces, es este. Este tiene que estar dentro de la red del otro, 168.1, no, punto 1, no, punto 10, punto 1, listo, por estandarización. Y me falta algo, creo que aquí no va a haber comunicación porque falta algo. Vamos de todas maneras a probar, a ver si sale, no, bueno, vamos a ver si sale o no sale. Ah, bueno, no, no salió. A ver si sale o no sale, qué. Pero en teoría no debe salir. Ese mensaje no debe salir. Listo, porque falta configurar algo que se llama gateway. Listo. Que el gateway significa puerta de enlace y es como decirle, vea, la dirección del router es esta. Listo. El gateway es una puerta de enlace y la puerta de enlace es el router. Listo. Entonces vamos a colocar la dirección del router. Listo. Recuerden, esta, pues obviamente, pues va a esta misma dirección de la misma red, solo que aquí va el punto 1 diciéndole, venga, esa es la dirección del router. Igual a este también hay que configurarse, el gateway es el mismo dependiendo de la puerta de enlace donde esté, ¿listo? 192.168.1.1, ¿listo? Para el otro lado obviamente cambia porque es el tercer octeto, es punto 10, ¿listo? Entonces, puerta de enlace. 192, 168.10.1, ¿listo? Eso es estandarización. No quiere decir que si ustedes quieran colocarle otra dirección al router no funcione. Va a funcionar, listo, va a funcionar. Solo que es lo estándar, es lo que como pues, debería hacerse. Entonces vamos a ver si ahí ya nos funcionaría. Vamos a ver si con eso solucionamos el problema. Ya listo, de aquí llegó, de aquí. Bueno, esperemos a ver si de pronto es por el primer pin o de pronto nos hace falta alguna configuración. Vea que ya salió, ¿listo? Vea, ahí salió, lo recibió y lo debería volver. Listo, este, bueno,
ahí lo, bueno, esperemos a ver. Nuevamente enviémoslo. El Listo. color Sí, morado era al inicio del primer mensaje suele tener errores, es lo que les decía, o a veces hace un broadcast o hace algo raro, eso es normal. Entonces siempre envían el primer mensaje, vuelven y le dan reset para que pues, verifiquen que esté haciendo lo que es, ¿listo? Entonces, nuevamente, si quieren lo ven, hay comunicación entre dos dispositivos de diferente red, ¿listo? Eso no lo puede hacer ningún otro, ni el switch, ni el hook, ni nada de eso, ¿listo? Entonces, la idea es replicar esta simulación, pero no utilizar otras direcciones IP. No van a utilizar direcciones clase C, ¿listo?